Hola amigos, espero que estén muy muy bien. Ando aquí con Yedra, no sabe mucho. Espérate, con el conde Bes. Ven. Con un fantasma que ahorita no quiere aparecer. Vamos a ir a pasear ahí. Gracias. Con Toretto, ahorita. Es que ahorita él viene ocupado. Vamos a ir a una parte de la ciudad que al ratito les vamos a enseñar. Vamos a ir a pajarear a ver las cosas que están poniendo de Día de Muertos y traemos algunos dulcecitos y así. Queremos ver los disfraces de los niños, de la gente, y aparte pues les vamos a dar su calaverita y a ver si nos dan también chicle y pega. A ver si me dan dulcecitos. ¿De qué vienes disfrazada? Yo vengo del Ángel de la Muerte, me traigo la máscara. O sea, normal. Ajá, pero mis alas no las puedo traer porque a Pez, la verdad, le da miedo. Y aparte ya te las había destruido. Y Bes viene disfrazado de vampiro, aunque no se le ve ahorita. Pez. Bes, enséñales tus colmillos. Y ya este ya viene segmentado. Traemos aquí también. Y traemos varios. Ah, no, no los trajimos. Pero bueno, traemos aquí muchos dulces que espero que lleguen porque ya le estaba comiendo. Traigo bocadines. Yo te doy una cosa, me lo dije. Gracias. A ver, les enseñaremos. Por ahí traemos nuestra calaverita. A ver qué tal. Entiendo. Estamos aquí, pero el santo y Bes han tenido más fotos. ¿Qué se siente que tiene más fotos el santo? No, Bes, mira, más Bes. Que día. Y uno nada. Malditos fakes. Mira, hasta la lemosa, Bes. ¿Qué se siente, Shani? Que tú, surfada. Tú pides fotos. Yo estoy pidiéndole fotos a la gente. Hoy cambiamos los papeles. La verdad es que ya me cansé. Yo también. Bes tiene una fuerza impresionante, de verdad. Cansa sí. Muchísimo. Se yo va me estaba acabando los dulces, hija. Mira, ya se está acabando los dulces. Nada, no es cierto, se lo está repartiendo. No, sí estoy dando. Pero hay demasiada gente. Y la verdad es que me cansé un poco. Pero vamos a seguir aquí. No sé un ratito tiempo. Más. Un ratito más. Agarra condición. Aparte que ya me dio calor, pero me la quito y me da frío. Es demasiado. Pero sí está muy, muy bonito, de verdad que... Cuando vienen en familia y se dan una vueltecita y todos disfrazaditos, no solamente los pequeñitos, sino todo está padre. Mucha gente creó sus propios disfraces, otros lo compraron, pero está muy, muy padre el que no olviden las tradiciones. Hay muchísimas, muchísimas catrinas,
muchos vestidos de y muerte. Y la niña de Anabel. Hay de todos, te puedes encontrar los disfraces que más te imaginas. Y hemos visto muchos, muchos luchadores, que está padre. Y les hemos pedido nosotros fotos a ellos. Ahí les van a ver, les vamos a dejar fotitos. Aunque sí, piense que somos las fakes. Ah, no, disfrazadas de luchadoras también. Va. Mi amiga está en famosa. Gracias. Ya me siento tan fake. Tan. No soy... Ay, choqué con... choqué con un puesto. No, de verdad está llenísimo. Nunca, nunca me ha venido. O sea, había pasado así, solamente por Madero. Creo que por el Ángel no había pasado en estos días. Pero sí había visto fotos y videos de gente que ha venido. Pero está muy padre. Solo que me duelen las piernas. Ando dolorida de todo. Ay, qué rico, ¿no? Los esquites, aparte de todo. Sí, ¿verdad? Qué rico. ¿Sabes de equipo Rocket, mira? Ay, ay. Equipo Rocket. Ajá. Ay. Falta Miao. Ah, no, está Miao. Yo vi Chucky, falta Miao. Ah, no, está Miao. ¿Qué? Que faltaba Miao. Yo digo que ya nos vayamos ahí en el metrobús. Sí, me toca pedir dulces también. Para mi abuela Mai. Esta niña se cansó. Hay muchos perritos, ¿verdad? 7, 6, 5, 4. No, ya no, ya no, ya no. No, 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 no. No, no, llevo pie. No, porque no es poder. Para que veas que sientes, andas trabajando con la gente, güey. ¿En qué momento cambió? Como barato, hay mucha gente ya. ¿Quieren un algodón? Ay. Pero no, ya está lo mejor. ¿Qué no le pasábamos? Sí, le vamos a dejar la publicidad. Ya se cansó, ¿ves? Bueno, ya todos. Vamos con los piecitos arrastrando. Ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí. Perdí la noción del tiempo. ¿Te cansaste? No me bien. Aparte. ¿Ves ya, también? Me voy a traer las ya está andando todo encuadrado. Anda todo encuadrado, ¿ves? Le pidieron sus redes sociales. Es famoso. Que porque él sí es original, ¿no? Ahora sí, ya fue vez. Hasta aquí llegó. Fracasó en la misión. Ve, sigue llamando la atención ahí. Siendo una bola de amigos. Es Chucky, anda el hijo de Chucky y Tiffany. Bueno, es que sí, esa sí es la Tiffany real, no la fake. Esa está bonita. ¿Qué? Hasta el cabellazo. Ese es cabello. ¿Ves? Ya andando aquí su Instagram. Ya andando dando policía. ¿Quién está mandando acá? ¡Ah, los dinosaurios están peleando! ¿Qué, qué? Gracias. Gracias. Nosotros gracias.